¿Qué tal, amigos? Estamos con el segunda base venezolano de los Marlins de Florida, Omar Infante. Estamos en el Wrigley Field de Chicago, donde los Marlins están de visita. Omar, terminó la primera mitad, una primera mitad difícil a la ofensiva, quedó atrás. Ahora la segunda mitad con nuevas perspectivas, con un nuevo aire. ¿No? Háblanos un poco de cómo hacer o qué hacer en esta segunda mitad para obtener resultados positivos. Bueno, en realidad, muy contento de estar aquí con los Marlins. En realidad, preparándome para una segunda mitad, ya que la primera no fue buena, ha sido duro para mí, ¿verdad? Que he trabajado fuerte en el bateo, pero en realidad no he sido consistente. En la consistencia que estaba buscando, un juego bien, cuatro malos, he estado así. Y en realidad, ha sido difícil, he estado trabajando mucho y espero que esta segunda mitad me encuentre y que sea positivo para mí. Pues. Omar, tú estás diciendo que no has sido consistente, sin embargo, hay cosas que apuntan a que ha habido un poco de mala suerte en tu desempeño porque le has estado dando muy bien a la bola. Me dicen que los batazos están saliendo mucho de frente, no sé, pero pareciera que la manera de batear es la misma del año pasado, solo que la suerte no te ha acompañado. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, ha sido difícil, como te digo, ha sido frustrante más que todo porque, como cuando uno no está bateando y cuando uno le da la bola bien y de frente, yo creo que es difícil asumir esa parte pues del juego. Y lo que es mantenerse positivo, como quien dije, mantenerse positivo, trabajando todos los días fuerte y yo creo que, ojalá que salga de esa mala racha y de esa mala suerte, y yo creo que esta segunda mitad va a ser positiva. Omar, ¿ha habido algo, además de que los batazos hayan estado saliendo de frente, que hayas estado, o con lo cual no te hayas sentido a gusto, que hayas tratado de ir corrigiendo en tu mecánica, en tu juego, o ofensivamente? Sí, he estado corrigiendo mucho, más que todo, estoy dando mucho fly ball, estoy fallando con mucho fly, he tratado de dar más línea en las prácticas, de caer arriba a la bola, y eso es lo que he estado tratando. Ojalá que, trabajando fuerte en la jaula de bateo, dando la bola hacia abajo, para ver si logro conseguir el swing de línea, que ese es el swing que yo siempre he tenido y que ese es el swing que tengo que tener pues para poder llegar a envasarme y poder dar mi hit, pues ya que no soy un jonronero, estoy metiendo mucho abajo a la bola y ojalá que me encuentre, porque ese swing me encuentre ahí en la perfección de darle la bola, y yo creo que va a ser la clave. Comparando el año pasado, que hasta tuviste la posibilidad de ir al juego de estrellas, estuviste con los Bravos, que es un equipo que realmente siempre está metido en la pelea, con lo que está pasando en esta campaña, que quizás lo que tú dices, las cosas no están saliendo del todo bien, ¿cómo te sientes viendo ese año pasado y comparándolo con este año? Bueno, sí, por lo que te dije, es frustrante para mí, ya que tenía tiempo sin sentirme así. Yo 3 años con la Atlanta me fue bastante bien, pude tener buenos averajes, la verdad es de hit, como que te dije, y ha sido difícil porque yo no me considero un mal bateador, siempre me considero un buen bateador, y yo creo que este año me ha sido difícil encontrarme y de ajustarme pues en el home, y en eso es lo que estoy trabajando, a ver si puedo subir un poquito más el averaje y sentirme bien. Omar, ¿ha habido alguna desventaja con respecto al año pasado el que en esta campaña seas titular? Porque hace unas semanas diste una entrevista donde decía que hay algunas cosas que cambian, ¿no? Con respecto a los roles, ser sustituto como lo eres el año pasado, aunque fuiste gran parte de la temporada también regular, hacer regular tiempo completo este año con los Marlins. Bueno, ese es siempre lo que sueño, que yo siempre he tenido, ser regular. Yo creo que no cambian, lo cambia es tener una posición fija y trabajar fuerte en una posición. Es lo que estaba haciendo este año, trabajar fuerte en la segunda base. Y no cambia en absoluto. El año pasado practicaba en varias posiciones, eso es lo que cambia, pero la práctica diaria en una posición. Fíjate que tú estás diciendo que en algunas medidas te sientes frustrado por algunas cosas que no son en la ofensiva, pero la gente que sigue a los Marlins habla muy bien de ti, precisamente a la defensiva. De hecho, Edwin Rodríguez llegó a decir que tú eras casi que un coach por la manera como trabajabas y como colocabas el infield, ¿no? O sea, están valorando mucho que estás evitando las carreras, al contrario, y que tu guante ayuda mucho a eso. Y te acabamos de ver en la práctica y notamos que el manejo de los pies está muy bien, o sea, que todo lo que estás haciendo en la defensiva parece que está funcionando y que tu cantidad de errores en la campaña es bastante baja, apenas 3.
No sé cómo evaluar ese trabajo defensivo que estás haciendo este año. Bueno, muy positivo, la verdad, he trabajado fuerte en eso. El coach aquí, Perry Jiménez, me va ayudando. Uno de los que han tenido mucho segunda base y mucho guante de oro. Él está contento con mi trabajo. Me dice que tengo tremendas condiciones en la segunda base, que he estado jugando magnífico, que mantenga así jugando, y yo creo que el equipo está contento por eso, con la defensa que he estado teniendo, y bueno, ojalá que siga así con la defensa para poder ayudar al equipo. Mar, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es separar esos aspectos del juego? Si no te está yendo del todo bien en la ofensiva, ¿cómo alejar eso para que tu defensiva se mantenga sólido o viceversa? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo se hace? Sí, es difícil, ¿verdad? Como te dije, es difícil, ya que tú no estás bateando y el equipo más perdiendo. Yo creo que es más difícil todavía, porque cuando el equipo gana las cosas no se ven. Este año nosotros, bueno, tuvimos una mala racha, tuvimos 10-8 juegos perdidos consecutivos. Yo creo que eso es lo más difícil, en que tú no estés bateando y las cosas te estén saliendo mal. Pero bueno, hay que seguir para adelante, que tener la cabeza fuerte, la mente fuerte, y eso es lo que estaba logrando, para no llevarlo a la defensa. Pues. Hablando del ánimo, uno ve también otros datos tuyos, otras estadísticas tuyas que podrían ser alentadoras en tu desempeño, porque por ejemplo has jugado en todos los partidos de los Marlins, eres el líder del equipo en juegos con más de un hit. O sea, hay una cantidad de cosas que quizás no son tan notables para mucha gente, pero que también tiene una gran importancia lo que es el desenvolvimiento del equipo. No sé cómo sentirse ante esos logros. Bueno, muy contento. Yo creo que el equipo, hemos estado jugando bien. Bueno, las cosas no, a veces no lo están saliendo. Todos sabemos que es una temporada difícil, es una división difícil, aunque los Marlins, Atlanta están jugando súper bien, incluso todos los Mets, Washington. Y bueno, sí, la división es muy buena, y yo creo que bueno, hay que mantenerse jugando. El equipo se ha visto últimamente en esta semana mucho mejor. Hemos estado ganando varios jueguitos, y es importante ganar, como le digo a los muchachos, es importante ganar división y poder estar en los primeros puestos para poder competir, pues. Muchas gracias, Omar. Gracias. Omar, antes de terminar,